Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Espero que bien. En este vídeo Paco nos enseña cómo limpiar la sonda, ya sea para un diésel o para un gasolina. Esquema interno de una sonda de 6 cables. Vamos a limpiar las sondas a causa de rotura de turbos, exceso de diésel, aceite y una serie de cosas. Vamos a quemar la sonda a ver si podemos reutilizar la sonda porque están tapadas o se tapan por exceso de gasoil o por lo que decimos el aceite. Entonces, si la sopleteamos, conseguiremos por lo menos ver si trabajan o no antes de sustituirlas. Como podemos ver, la sonda la estamos limpiando y la hacemos trabajar. Este tipo de sondas son de 6 cables, llevan doble sistema de regulación. Si no se limpian, no funcionan, porque las temperaturas que apaguen de nuevo ahí cuesta mucho. Entonces se sopletean, se limpian. Se quema la carbonilla y el 90% de las veces conseguimos que funcione. Bueno, se nos ha desconectado, volveremos a conectarlo. Le ayudaremos un poquito con la mola para limpiar. Bueno, una vez limpiado un poquito de las carbonillas con el cepillo eléctrico, le volvemos a dar para que nos cueste menos limpiarla. Medidor de oxígeno, bueno, INOS, porque todo es un diésel. Funciona correctamente. Una vez limpiado, la fluidez del tester en voltios, en escala de 2, funciona correctamente. La montaremos una vez que nos hayan traído el turbo. De esta manera podemos limpiar y recuperar una sonda de oxígeno para un gasolina o un diésel. El tipo es el Euro 3, 4 ya y 5, pues ya son de los terminales de 6. No son las normalitas que hay con calefactor y sonda. Está es calefactor y doble sonda. Bueno, ya está limpita, ya funciona. Cuando traigan el turbo, montaremos la sonda y podremos medirla con el equipo de diagnosis. Si te gusta este tipo de contenido que publicamos en este canal, te aconsejo que te suscribas, actives la campanilla y nos des un like. Todo esto te lo aconsejo para que estés a la última de todo el contenido que publicamos en este canal. Y ya te adelanto que el siguiente vídeo que nos va a enviar Paco va a ser de un montaje de un kit de encendido electrónico
para un Lada Niva. Un saludo y nos vemos en los siguientes vídeos.